Pues nada, vamos al monasterio. No hay ningún animal por aquí. Necesito cazar, vamos. Necesito pieles para montarme bien el equipo. Cómo mola pasear por el monte en una mañana de primavera. Ahora para que salga un rinoceronte y me joda la mañana. ¿Y esta gente quién es? Comerciante, bueno, vamos a ver. Aquí está casi todo desbloqueado, menos la que me interesa. Bueno. Creo que voy a comprar esta. No. Esto es un rifle de francotirador, ¿no? Nada, entonces nada, no me interesa. Necesito un fusil de asalto. A ver este. No, este está bloqueado. Porque este todavía no me deja tunearlo. Joder, qué rabia. No sé yo, ¿eh? Vamos a comprarlo. Pondremos un punto rojo. Sí. Y un cargador extra. Vale. Ya que estamos, lo tuneamos. Este mismo. Bueno, a ver si se desbloquea esto, que tengo ganas. Vale, tengo la munición al máximo. Vale, genial. Que hay animales por aquí. Ah, pues está bien esto.
Las lianas estas o lo que sea. Bueno, esto lo he matado, ¿no? Vale. Un perro salvaje de estos. ¿Qué hay por aquí? Coño. Por aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, voy a por el ciervo ese que he matado. Vale, pellejarlo. Si este era aliado, bueno, qué mala suerte. Sabe muy mal esto porque me gustan mucho los perros, pero bueno, menos mal que esto es todo mentira, esto vale. Bueno, a ver, creación, a ver qué nos deja crear. Bolsa de cebos, pero esto no lo habíamos creado ya. Persigue y mata al mensajero. ¿Qué mensajero? Una misión secundaria de esas. Que normalmente yo prefiero no tomarme la molestia de perder el tiempo. Pero ahora... Más que nada porque como pasaba por aquí... Otro cartel. Vamos a subir a la escalera a ver si nos deja. No, no nos deja. Vuelve el mensajero. No, es otro. A ver, vamos a ver. Pues vamos a tirar un cóctel molotov. ¡Hala! Y lo destruyo igual. El hombre del nombre de oro. ¿Quién eres? AJ, estoy dolido. ¿No reconoces mi voz? ¿Debería? ¿La voz de Radio Kirat Libre? ¡Aquí Ravi Rey Rana! ¿No me reconoces? Bien, Ravi Rey Rana. Llámame Ravi Rey, tío. Vale, Ravi Rey. ¿De qué va esto? Es el nombre de rapero. Te envío mis coordenadas. Ven a buscarme, tío.
¿Va a pasar el mensajero otra vez o no? Bueno, de momento vamos a por las habilidades. ¿Qué me va a dejar hacer? Si no me va a dejar hacer nada. Bueno. Me queda igual. Vale, ese era el mensajero, lo he hecho polvo. No, no quería entrar aquí. Salgo por la otra puerta. Nosotros vamos a lo nuestro. Mierda, hija de puta. Sí, por tu país, todo lo que tú quieras. Pero yo estoy vivo y tú muerto. Vale, estábamos aquí. Intentando. Venga. Va bien el gancho este, ¿eh? Para trepar paredes. Esto no estaba en el Far Cry 3. La verdad es que va muy bien. Destruye el camión de carga. Bueno, ¿volverá a pasar o no? Por cierto, el monasterio que está más para allá de la torre, ¿no? Bueno. Empecemos por desbloquear la torre y luego seguiremos camino al monasterio.
¿Munición no llevas tú, chaval? Está bien esto porque no hay dos torres iguales, ¿eh? El Frag 3 ya pasaba, no había dos torres exactamente iguales. Cada una tiene lo suyo. De munición, que falta mafia. Ah, que te calles ya, asquerosa. Bueno, hemos liberado otro campanario. Ya queda menos. Ir hacia allá, ahí está el monasterio, a ver esta tirolina si me deja cerca. Bueno, antes vamos a mirar las habilidades, a ver si me deja hacer algo ahora. Pues sí, ahora sí. Vale, pues venga. Esa propaganda la echo de menos. Debo de haberme vuelto loco. Ayer yo dije exactamente lo mismo. Idipak, tendría que haber venido conmigo. A Idipak lo arrestaron ayer. Bueno, esto no sirve para nada. Deberíamos celebrarlo. Que no tenéis munición. Bueno, me voy al monasterio.
Estas ruedas no las puedes girar para que te dé buen karma. Yo flipo con lo rápido que se hace de noche aquí en este pueblo, ¿eh? Bueno, esto es el monasterio. Cuidado con las casas. Algo así que se lo dije. Idiotas. Pensé que se iba a cabrear, pero decidió ayudar. Sigue sin caerme bien. Si Evita le presta su ayuda, sé que venceremos. Sí, ahora lo entiendo. Tendré más cuidado la próxima vez. Munición a tope. Estos chavales que dicen. Bueno, vamos a ver al fulano ese que dice que tiene que hablar conmigo. Así que se lo dije. Pensé que se iba a cabrear, pero decidió ayudar. Es un buen hombre, solo que no le gustan los idiotas. Pero cuando lo conoces... Sí, ahora lo entiendo. Tendré más cuidado la próxima vez. Rayu te espera en el monasterio. Rayu. Pues venga, vamos a ver a Rayu. El hijo del gran Mohan. Sabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banasur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Pa' la saca. Completa la peregrinación en Chal Yama, ¿eso qué es? ¿Dónde tengo que ir ahora? Mucho rollo, pero... Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Vale, encender la vela aumenta nuestro karma, ¿no? Genial. Namaste, chavales. Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Haz girar la rueda. Rueda Mani. Hay 40, joder. La vida sin emoción no es vida, pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Toma ya. Venga, más karma. ¿Dónde sigo mi peregrinación? La vida es tenue y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. Venga, incienso. Thank you.
Vuelve con Raju. Deite, namaste. Namaste. ¿Dónde está Raju? Se me ha escapado. Namaste. Está aquí. Sabal habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Yalum, el gran demonio, reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalum dormido y satisfecho. Además, inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. Ya ves la vida de otra manera. Vale, ¿ahora qué? Tengo que continuar un viaje interior. Arriba.
¡Están intentando volar las puertas! ¿Qué puertas? Esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión. AJ, podría haber sido mucho peor. Gracias. Vale. Zaval, el ejército atacó el monasterio, pero los rechacé. Menos mal que estabas allí, hermano. Ese lugar es un símbolo para nuestra gente, una fuente de estabilidad. Tu padre era consciente de ello. Le habría venido bien tener más hombres como tú en la guerra. Bueno, vamos a ver habilidades.